aún en las tormentas, aun cuando arrecie el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo. Cuando no se alaba, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Paciencia, Señor, por tu gran bondad. Te alabo, te bendigo, te glorifico. En este quinto día de la novena, dedicada a tu Hijo amado, San Benito Abad, venimos, Señor, con todo el corazón deseoso para recibirte a ti, para alcanzar tus bendiciones, para recibir tu abrazo, tu ternura, tu consuelo. Envía, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, a quien tanto amas, la corte celestial sobre este lugar, sobre cada uno de tus hijos e hijas ahí donde están, que se unen en oración. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuego, ven, amor del Padre y del Hijo. Virgen Santísima, ven a acompañarnos en este cenáculo de oración. Madre, te pido especialmente que acompañes y sostenga a aquel que no tiene fuerzas para orar, para rezar, que se siente desalentado, desanimado, sin ánimo, que se siente muy fatigado, que hoy no ha tenido un buen día, según su parecer, que ni siquiera supo o pudo disfrutar de tu presencia, ni siquiera supo disfrutar de la gratuidad de poder respirar, ni siquiera supo dejarte hablar a ti, Señor. Hoy te suplicamos, amado Señor, que tengas piedad y misericordia de cada uno de nosotros.
Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por aquella vida que ha vuelto a ti hoy. Por ese corazón que hoy te ha buscado, ha tomado la determinación de levantarse para abrirte el corazón. Jesús, en esta hora de la noche, en este quinto día dedicado a San Benito Abad, te suplico, amado Jesús, que vengas y nos cubras con tu preciosísima sangre. ¿A cuántos hoy se integran para orar como comunidad, como iglesia, en comunión con toda la iglesia? Por el Papa Francisco, por nuestros pastores, por nuestros padres, seres queridos, amigos, por nuestras comunidades, por los que, con los que hoy hemos compartido, con los que quizás hoy hemos tenido alguna diferencia, o no nos hemos siquiera mirado, hablado. Te entrego, Señor, su corazón, mi corazón, todo. Todo aquello que me abruma, Señor. Quiero tener un descanso reparador en tu corazón, Señor. Quiero dejar de lado mis seguridades. Te entrego mis caídas, Señor. Ven, Jesús, y cúbreme con tu sangre. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Benito, de los apóstoles, de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, con toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, paredes, pisos, techos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares donde vamos todos los días y las personas, empresas o instituciones con quienes tratamos. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que hemos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre, por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, que soy un pecador. San Benito Abad, ruega por nosotros. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Segundo misterio. Sangre de Cristo, libérame. San Benito Abad, ruega por nosotros. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Tercer misterio. Jesús, José y María, los amo. San Benito Abad, ruega por nosotros. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Cuarto misterio. Cúrame, Jesús. San Benito Abad, ruega por nosotros. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén.
Quinto misterio. Padre eterno, por amor a Jesucristo, libéranos. A cada invocación vamos a decir: ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestras familias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Sexto misterio. Dios provee, Dios proveerá, y su misericordia no faltará. A cada invocación vamos a responder: ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por nuestros hermanos enfermos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Séptimo misterio. Espíritu Santo, renueva mi vida. San Benito Abad, ruega por nosotros. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Octavo misterio. Misericordia, Dios mío. Vamos a orar en este momento por todos nuestros contactos que tenemos en nuestros teléfonos, en nuestras agendas, en nuestras redes sociales. ¿Con cuántos tenemos una amistad de hace tiempo? ¿Con cuántos hace tiempo no nos hablamos? ¿Con cuántos alguna vez nos hemos escrito alguna carta? Vamos a recordarlos a cada uno de ellos y a cuántos ya no están, para que el Señor los tenga contigo. Vamos a decir a cada invocación: ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad, ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad,
Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad. Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad. Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad. Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad. Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad. Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad. Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad. Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. San Benito Abad. Ruega por nosotros y por cada uno de ellos. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no aconsejes vanidades, son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Noveno misterio. Virgen María ruega por nosotros. San Benito Abad. 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 Ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no aconsejes vanidades, son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Décimo y último misterio. Gracias, Señor Jesús. San Benito Abad. Ruega por nosotros. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no aconsejes vanidades, son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, del cuerpo y también de la mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hogares, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedio a nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica, y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén, Jesús, María y José, les amo. Salven vidas, naciones y almas. Para recordar la medalla de San Benito, como vemos debajo de la imagen, quizás está muy iluminada, no se puede ver con claridad, pero seguramente se habrán visto en otras partes, o quizás tienen alguna estampa o alguna medalla con ustedes. Cuando tiene la medalla de un lado y la cara del otro, llamamos como el escapulario de San Benito, porque comparte ambas caras la medalla. Así como tenemos el escapulario de la Virgen del Carmen, del Sagrado Corazón de Jesús, como el escapulario de la Virgen de Fátima, de Lourdes, de, bueno, según las vocaciones que uno tenga, devoción. En este caso, la medalla de San Benito es, además de ser un escapulario cuando tiene ambas imágenes, es una medalla llamada por la Iglesia
sacramental. Por un lado tenemos los siete sacramentos instituidos por Jesús: la comunión, el bautismo, la confirmación, confesión, unción de los enfermos, orden sagrado, el matrimonio, bueno, y así. Pero por otro lado están los sacramentales, es decir, aquellos signos religiosos creados por el hombre, aprobados y bendecidos por la Iglesia, como la oración, la alabanza y bendición que hacemos cuando vamos a recibir algún alimento, cuando le damos la bendición a alguna persona que se nos acerca o que se va a ir. Son signos sacramentales como el rosario, un crucifijo, sacramentales de fe. La medalla de San Benito es un sacramental. Además de ser un sacramental, es un signo religioso, un emblema, un escudo, aconsejado y recomendado por la Iglesia. San Benito, este gran monje pionero en la evangelización y civilización, comienza en Europa y así se extiende por todo el mundo. La Iglesia ha convertido la medalla de San Benito como un sacramental. Y ustedes ven en la medalla varias siglas que están en latín. Y estas siglas no son sino la oración que el santo hacía a diario, cuando alguien se acercaba para orar sobre algo. Y así quedó conformada esta imagen. Tenemos en forma vertical la C, la S, la S, la M, la L, y en forma horizontal la N, la D, la S, la M y la D. Palabras en latín: Crux Santa sit mi lux. La Santa Cruz sea mi luz. Non drago sit mi tux. No sea el demonio mi guía. Va de retro Satanás. Retírate, Satanás. Y esta es la oración que nosotros hacemos después de cada misterio, que sería hermoso que, si no la conocemos aún, podamos memorizarla y enseñarla a los demás y hacerla en todo momento. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Es decir, Jesús, guíame tú, conduce mi vida, tuyo es mi corazón, todo lo que soy es tuyo. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, porque el maligno, el demonio, Satanás, se quiere entremeter siempre en nuestro camino, se quiere apoderar de nosotros. Y si estamos débiles o si le damos las riendas, él se apodera. Por eso San Benito, un gran sabio, un hombre lleno del Espíritu Santo, va a formular esta oración: la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, de ninguna manera. Apártate de mí, Satanás. No es bueno lo que me sugieres, lo que me propones, jamás es bueno. Recuerden aquella experiencia de Jesús tras recibir el bautismo. Acababa de recibir la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, mi predilecto, en quien tengo puesta mi predilección. El Evangelio cuenta que Jesús inmediatamente, guiado por el Espíritu Santo, se fue al desierto, al lugar donde Dios había hecho una alianza de amor con su pueblo, con cada uno de nosotros. Y allí en el desierto, Satanás lo siguió durante 40 días y 40 noches. Satanás lo provocaba a Jesús. Acuérdense cuando le propuso reinos e imperios, cosas fabulosas. Tírate de aquí. Satanás conocía el Salmo 91. Dios enviará a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Nada te hará daño. Satanás conoce hasta la palabra de punta a punta. Quiso hacer caer en el pecado al propio Jesús en el desierto. Por eso debemos estar muy atentos para en todo tiempo y lugar reprender al maligno. Por eso no es que uno se tiene que enfatizar ni endiosar a San Benito. San Benito es un santo, un mediador, un hijo de Dios que ha tenido su pasado en el cual Dios fue glorificado y se ha convertido en un gran santo, un modelo de fe,
lleno de virtudes, porque se ha dejado santificar por Dios. Se ha llenado del amor de Dios. Y San Benito recomienda a todos sus hijos. Y ha dejado en la herencia espiritual de la iglesia, de los monjes, esta preciosa oración. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas. Bebe tú de tu propio veneno. Esta oración es muy sencilla, pero a su vez muy profunda y es poderosa. Por eso, en lo posible, si podemos tenerla con nosotros o revivirla, debemos hacerla bendecir a la medalla, a la estampa. También si está la posibilidad, hacerla exorcizar, porque es una medalla que se utiliza para reprender al mal, para expulsar al maligno. Es una medalla súper poderosa, que la vivimos como justamente decíamos, como un sacramental. Dios se servirá de esta mediación para que yo crezca espiritualmente, para que yo sea más fraterno con mis hermanos, para que yo pueda ahondar mi relación con el Señor. Son mediaciones para llegar al Señor, para batallar en las luchas espirituales, para obtener gracias, para vencer la tentación, para superar la prueba. Bueno, queda como tarea entonces profundizar, memorizar esta oración tan hermosa de San Benito y sobre todo de enseñarla a los demás también. Señor Jesús, que en la cruz nos has obtenido la vida, te alabamos y te bendecimos. Frágil, cansado, con dolores, con peso, has subido a la cruz por amor a cada uno de tus hijos. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Hoy queremos, Jesús, que nos liberes de todos esos miedos que no nos permiten ser fieles, de esos tropiezos que nos desvían, de esos obstáculos que nos apartan de ti. Jesús, haz que nuestro corazón pueda reaccionar. Aumentanos la fe, Señor. Sin ti nada podemos. Queremos obtener gracias preciosas en este novenario dedicado a San Benito. Señor Jesús, también nosotros en tu nombre queremos obrar maravillas. Queremos ser santos. Llénanos de ti, Señor. Ven y sana toda herida. Ven a curar, Señor, toda dolencia. A ese corazón que hoy está desahuciado, Señor. Sin alientos, sin fuerzas para seguir adelante. Abrázalo, Señor. Compadécete, Señor, de cada uno de nosotros, que por el momento nos sentimos como ovejas sin pastor. Conmuévete, Jesús, de cada uno de nosotros y del mundo entero. Auxílianos, Señor, ten piedad. En tu nombre hay poder, Jesús. Ven y rompe las cadenas del pecado. Aparta la presencia maligna que nos separa de ti, Señor, que nos roba la paz, que nos quebranta, que nos quita la paciencia, que nos llena de odio el corazón. Ven, Señor Jesús, abrázanos. Queremos estrechar nuestros brazos al tuyo, allí clavado en la cruz. Queremos entregarte el corazón de los enfermos, de cuántos hoy están
luchando contra las adicciones. Te pedimos por la libertad de cuantos son víctimas de las tratas de personas. Por cuantos están en las cárceles, Jesús, te suplicamos piedad y misericordia. Por los niños y jóvenes y adultos que sufren maltrato y abuso. Amado Señor, ven a calmar nuestro corazón. Ven a sanar cada vida que hoy te busca. Señor, misericordia, piedad. Muéstrate misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. No hay otro nombre igual. Con el poder y la autoridad de Jesús. Señor, por Luz, por Lilian, te pedimos por la familia Rivas, te pedimos Señor por Luz, te pedimos por Carolín, por la familia Insaurralde, te pedimos Señor por la familia Pérez Amarilla, para que los llenes de ti, amado Señor, aleja de ellos todo mal espíritu, toda perturbación, toda onda negativa, Señor, trae la paz a tus hijos, aires nuevos, que la presencia de tu Espíritu Santo renueve sus corazones, Señor. Abre los cielos sobre esa familia para que caigan lluvias de bendiciones. Te pedimos por Estela Martínez, por la salud de Diana. Te suplicamos, Señor, por Cris, por Luz María y familia, por Diana. Te suplicamos, Señor, por sus intenciones. Por cuantos hoy sufren del COVID, te pedimos por la familia de Aponte, te pedimos Señor por Mónica, por sus seres queridos, por la conversión de Carlos, por Reina, te pedimos por Enzo, por Hansel, por Miguel, por Marga, por Katherine, por Bautista y Germán, te pedimos Señor por Milena, Sofía, Zuli y Viviana, te pedimos por la familia Cabrera, por la familia Méndez, por Felicia, te pedimos Señor por Barranco Salinas, por Cubas Jiménez, te pedimos por Claudia Falcón, te pedimos por la familia Quintana Falcón, te pedimos Señor para María Inés, te pedimos por Lidia Margarita, te pedimos por Roxana, por su salud, por sus intenciones, te pedimos por Sinesio,
por Obdulio, te pedimos por Anastasio, te pedimos por Elizabeth, por su salud, por Gonzalo, te pedimos, Señor, por Diego, por su familia. Te suplicamos, Señor, por Jonathan, por sus seres queridos, por su salud, por Ramiro, por sus intenciones. Te suplicamos, Señor, por todos los estudiantes, jóvenes y universitarios, Señor, que están presentando sus exámenes, sus tesis, están preparando. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, por las familias que hoy piden paz, por cuantos hoy piden trabajo, Señor, por cuantos hoy han sido despedidos de sus labores, Señor. Te pedimos que tengas piedad y misericordia de cada uno de ellos, para que no desesperen, Señor. Te pedimos que los fortalezcas, que nadie, ninguno de tus hijos, le falte el pan de cada día sobre su mesa. Te pedimos por los niños huérfanos, te pedimos, Señor, por las madres solteras, por las madres que luchan por sus hijos, por aquellas mujeres embarazadas que sienten la tentación de abortar. Te suplicamos, amado Jesús, por cada una de estas chicas, estas futuras mamás, Señor. Te pedimos para que abracen la vida. Te pedimos por intercesión de la Virgen Santísima, por aquellas mujeres que sí desean ser mamá, que aún no pueden. Te suplicamos, Señor, que le concedas la gracia que más anhelan en sus vidas, en sus corazones. Te suplicamos, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por todos tus hijos e hijas que hoy piden fortaleza. Te suplicamos, Señor, por cuantos hoy no saben qué hacer de sus vidas, qué decisión tomar. Ven, amado Señor, a fortalecer, a cuidar de todos tus hijos e hijas. Señor Jesús, tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que cures los traumas que provocan turbaciones en mi corazón. Te ruego en especial que cures aquellos que son causas de pecado. Te pido que entres en mi vida, que me cures de los traumas psíquicos que me han afectado en eternidad y de las heridas que han provocado a lo largo de toda la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que rindas. Bebe tú de tu propio veneno. Amén. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni noche ni día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Que nuestro buen Dios nos guarde, nos proteja, nos libre de todo mal, nos guarda en su corazón, especialmente aquellos que sienten que su vida está en peligro, a cuantos están de viaje, a cuantos están lejos de sus seres queridos. Nos bendiga, nos proteja Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tanto que agradecer.
Jesús.